Los objetivos que conseguiremos en esta lección son, uno, eh, escucharemos una conversación y seremos capaces de elegir el tema de esta. Eh, también escucharemos una conversación o leeremos un texto y elegiremos la respuesta similar al contenido de estos. Eh, también leeremos un texto y seremos capaces de enumerar las oraciones en el orden correcto. Y por último, leeremos un texto y seremos capaces de elegir el lugar donde introducir una oración. 예약하다 주문하다 졸업하다 17번 지금 부산 가는 버스 있어요? 잠깐만요. 30분 후에 출발하는 버스가 있어요. 그거 한장 주세요. Acabamos de escuchar el audio 17. Nos piden lo siguiente. Elija la respuesta similar al contenido de la conversación. La conversación que hemos escuchado en este audio es la siguiente. ¿Hay algún autobús para Busan? pusan bus es un autobús para Busan y lo quiere ahora. 지금 ahora. ¿Hay un autobús que vaya a Busan? Y la mujer dice: manio dice un momento y entre paréntesis aparece como está tecleando y dice 30 fue hay un autobús que sale en 30 minutos samship fue es 30 minutos después y 출발하다 es salir y es eh, el autobús por tanto hay un autobús que sale en 30 minutos a lo que el hombre responde 그거 han 장 chuseo Deme un billete. Un billete es Hanjang. Un billete, por favor. Eh, tenemos que elegir la respuesta similar al contenido del texto y nos dan cuatro opciones diferentes. La primera opción es Yojanne La mujer compró el billete de autobús. Pospiu es el billete de autobús. En este caso podemos ver que la respuesta es incorrecta porque la mujer es la que vende el billete de autobús y el hombre en este caso es el que compra el billete de autobús. Veamos la opción número 2. el tago El hombre está subiéndose en el autobús. Poser tada es subirse en el autobús y tenemos un gerundio, está subiéndose, tago en este caso esto es incorrecto porque lo que el hombre está haciendo en este momento es comprar el billete del autobús, no está subiéndose en el autobús. Continuemos viendo el resto de opciones. La opción 3 nos dice Yo La mujer está ahora en Pusan. Pusan es estar en Pusan y chigun es ahora. Esto también es incorrecto. El autobús se dirige a Pusan. Y la mujer está en otro lugar eh, trabajando y está vendiéndole al el hombre el billete que se dirige a Pusan. Por tanto, también podemos decir que la opción 3 es una opción incorrecta. Veamos la última opción. La opción 4 dice Namjanen Pusane <coughs> Karyogo Hamnida. El hombre intenta ir a Pusan. go <coughs> Hamnida es intentar ir.

저는 한 번도 쳐본 적이 없어요. 그래요? 제가 가르쳐 줄수 있는데 한번 배워볼래요? 좋아요. 이번 주 토요일에 시간이 있으니까 가르쳐 주세요. acabamos de oír el audio 18 y igual que en el ejercicio anterior Tenemos que elegir la respuesta similar al contenido del audio. Primero de todo, veamos juntos el contenido. Dice: hay una mujer que dice yo 요즘 테니스를 치고 있는데 재밌어요. Recientemente yo즘 recientemente juego al tenis y es interesante. Juego al tenis es 테니스를 치고 있는데, y es interesante 재밌어요. Continúa. 민수 씨도 테니스 칠수 있어요. 민수, 또 단면 삼에 소가를 테니스, 테니스 를 테니스, 칠수 있어요. 삼에 소가를 테니스, 를 테니스, 칠수있어에 소가를 테니스, 를 테니스, 칠수있어민수있어니스칠수있요 삼에 소가를 테니스, 칠수어요 삼에 소가를 테니스, 칠수어요 삼에 소가를 테니스, 칠수 있어요. 삼에 가를 테니스, 칠수 있어요. 삼에 소가를 어요삼가 nunca he jugado al tenis este es el contenido de la conversación continuamos dice creo así chega carcho chu swingende hamón pevo boleo puedo enseñarte chega carcho chu swingende puede enseñarte pero Hamón pe boleo te gustaría probar una vez pe boleo y dice minsu dice chuo dice vale muy bien 이번 주 tuyo iré sigan 가르쳐 carcho chuseo 주 toyo, ile toyo il es este sábado este sábado sigan 있으니까, tengo tiempo así que carcho chuseo enséñame muy bien este es el contenido de la conversación ahora veamos qué cuatro opciones nos dan la primera dice Nam Chumare, Shigani, Obsegnida. El hombre, Nam Chumare, en el fin de semana, no tiene tiempo. Shigani, Obsegnida. No tiene tiempo. Recordemos que tenemos que elegir la respuesta similar. Esta respuesta es incorrecta porque el hombre dice, Ibonju, Tuyo, Ire, Shigani, Isenika. Dice que el hombre dice Min-su dice que tiene tiempo el sábado, por tanto sí que tiene tiempo el fin de semana. Veamos la opción 2. <susurra> la mujer hace deporte recientemente. Yojane <susurra> es la mujer, 요즘 <"Husurra> recientemente, 운동을 <susurra> 합니다 o 운동을 <susurra> 하고 La mujer está haciendo deporte recientemente. Esto es correcto, ¿no? Porque dice que yo recientemente tenis를 있는데 chemisoyo Recientemente está jugando al tenis es decir, está haciendo deporte y le gusta Aún así, continuemos viendo el resto de opciones La opción 3 dice 남자는 테니스를 배운 적이 있습니다 El hombre ha aprendido alguna vez a jugar al tenis 배운 적이 있다 es que ha aprendido, tiene experiencia, es decir, no es la primera vez. Por tanto, el significado de esta frase es: el hombre ha aprendido a jugar al tenis y esto es incorrecto porque dice: nunca he jugado al tenis. Por tanto, esta opción es incorrecta. Y la última opción, la opción 4, es Yoyan, tenis su Obscenidad. La mujer no puede enseñar tenis. su obscenidad no puede enseñar. Esta opción eh, también es incorrecta porque en la misma conversación la mujer dice: puedo enseñarte, quieres aprender o te apetece aprender. Por tanto, esta opción, la opción 4, también es una opción incorrecta. En conclusión, La respuesta similar al contenido del texto sería la respuesta eh, número 2. La mujer hace deporte recientemente. 19번 네, 한국식당입니다. 예약 좀 하려고 하는데요. 오늘 저녁 6시요. 몇 분이 오실 거예요? 10명이요. Acabamos de oír el audio 19. Es del mismo formato que los anteriores. También nos van a pedir que elijamos la respuesta similar al contenido de la conversación. Veamos y analicemos el contenido de esta. Vemos que el teléfono está sonando y la mujer responde, ne, sí, Hanguk Siktanginida, habla con el restaurante Hanguk por tanto, podemos ver que es una conversación de teléfono. el hombre dice: "Yeyak chummario gohan deo. Onel yo sosio. quisiera hacer una reserva. y ella es reserva. cuando queremos hacer una reserva en un restaurante, decimos: yea, chummario de O. quiero hacer una reserva para hoy a las seis de la tarde. chummario es la tarde y yo sosio seis de la tarde de hoy. 오늘. La mujer pregunta, miot puni o silko para cuántas personas. Miot pun, eh, es eh, un contador de personas, eh, honorífico. Eh, entonces, en este caso, la mujer está preguntando, para cuántas personas, cuántas personas van a venir. Y el hombre responde, yo el mio 10. Menú, De menú queremos calvitang, por favor. Menú es el menú y hechuseo es en este caso cuando eh, pides el plato, ¿no? Por me por favor. Tenemos que elegir la respuesta similar al contenido del texto, así que veamos cuáles son las cuatro opciones. La primera opción es yojane el chumun La mujer pidió galbitang por teléfono. Chumunada es pedir hacer un pedido. Por tanto, yo, la mujer, chonaro por teléfono, pidió calvitang por teléfono. Esto es incorrecto porque vemos que eh, es el hombre el que está pidiendo, es el hombre el que está haciendo la reserva. Por tanto, esta opción es incorrecta. Veamos la opción número dos. El hombre, namjanen, está haciendo una reserva para la cena xa es la cena y cada es hacer eh, una reserva y acácenidad es que está haciendo una reserva. Esta respuesta es correcta el hombre está haciendo una eh, reserva para eh, la noche. Sin embargo continuemos viendo el resto de opciones. La opción número 3 dice: Tusaramen Kachi, Choño Girl, Mogurio Gojamnida. Las dos personas van a cenar juntas. Tusaram es las dos personas. Kachi es juntos. Choño Girl es, en este caso, la cena. Choño Girl, Bogurio Las dos personas van a cenar juntas. Esto es incorrecto. Son completos desconocidos y es el hombre el que está haciendo la reserva. Por tanto, la respuesta 3 la descartamos. Y por último, tenemos la opción 4. Dice: Las dos personas están hablando en el restaurante. Las dos personas 사람은, están hablando y en el restaurante. 식당에서. Esto también es incorrecto porque es una conversación telefónica. Por tanto, eh, podemos eh, deducir que la respuesta correcta es la número dos. El hombre está haciendo una reserva para la cena ir Acabamos de escuchar el audio número 20 es del mismo formato que los anteriores. De nuevo, tenemos que elegir la respuesta similar al contenido de la conversación. En este caso, la conversación es la siguiente: Neñoné, urí churupándende, sumi sinen, mojalcoeo. Nos graduaremos el año que viene. Sumi, ¿qué vas a hacer? neñone es el año que viene, urí es nosotros, churupándende, nos vamos a graduar nosotros el año que viene. Sumi sinen, sumi, mojalcoeo. ¿Qué vas a hacer? A lo que Sumi responde. ¿Qué caso? Irario coeo. Pienso ir a trabajar al extranjero google caso es ir al extranjero y el pienso trabajar continuamos creo así bus unir en qué quieres trabajar buir es qué tipo de trabajo unir el en qué quieres trabajar qué quieres hacer a lo que la chica responde conflictofe a eso y Quiero trabajar en una empresa de ordenadores. Computer es empresa de ordenadores. Eso es en. Y 싶어요, quiero trabajar. Por eso, trabajar. chumbia Por eso, me estoy preparando ahora. chicken Este es el contenido de la conversación. Veamos cuáles son las cuatro opciones que nos ofrecen. De las cuatro opciones que vamos a ver ahora mismo, tenemos que recordar que debemos elegir la respuesta similar al contenido de la conversación. Veamos cada opción. La opción número uno dice: Tusaramen kumbu Las dos personas estudiarán en el extranjero. Tusaramen son las dos personas, weugeso es en el extranjero, kumbu van a estudiar en el extranjero. Esto es incorrecto. En este caso es la mujer la que dice que va a ir al extranjero, por tanto es ella sola, no las dos personas. Veamos la opción número dos. Dice: tusaramen, 회사에 tanigo 있습니다. Las dos personas trabajan en una empresa. Tusaramen son las dos personas, so o gesae Tanigu y es trabajan en una empresa. Van a una empresa, Tanigu y en este caso se puede traducir como trabajan en una empresa. Esto también es algo incorrecto, porque dice, el año que viene nos graduamos. Por tanto, no están trabajando en la empresa, sino que se van a graduar el año que viene. Continuamos viendo el resto de opciones. La opción número 3 dice, Yo no la mujer está preparándose para trabajar. Y es la mujer. Chuijik chumbi es prepararse para comenzar un trabajo, para trabajar. Y Hagwisunida es un gerundio, por tanto, está ahora mismo preparándose para trabajar. Esta es una opción eh, correcta porque eh, nos dice que ella quiere trabajar en una empresa de ordenadores y. Por eso por eso Por tanto puede ser una opción eh, correcta. Veamos la última opción, la opción número 4 El hombre se graduó de la escuela o de la universidad el año pasado. Namyanen es el hombre e es el año pasado, Hakkyo, nosotros lo traducimos como escuela, pero hay muchos casos que también denominan Hakkyo a la universidad. Y Churupesinida es graduarse. Esta respuesta también es incorrecta, porque recordamos que se graduó el año que viene. Por tanto, como conclusión, podemos decir que la respuesta correcta a este audio es la respuesta número 3. 21 지난 주말에 한옥마을에 처음 가봤는데 정말 좋았어요. 저도 작년에 가봤어요. 한옥에서 차를 마시고 잠도 잤어요. 그랬어요? 저는 시간이 없어서 그렇게 못했어요. 그럼 다음에 한번더 가보세요. Acabamos de escuchar el audio 21, es del mismo modelo que los anteriores. En este caso también elegiremos la respuesta similar al contenido de la conversación. Vamos a analizar eh, las partes de la conversación. Hay una mujer que dice, -e Hanuk 가봤는데, el fin de semana pasado fui por primera vez al Hanuk Village y me encantó. Chinan Chumare es el fin de semana pasado. Hanok Maul e Chom gabanende. Fui por primera vez. Chom es primera vez. Y Hanok es el Hanok Village. Fui por primera vez. Chom mal chuasoyo. Y me encantó. Chom mal chuassoyo. Me gustó mucho. Es decir, me encantó. Continuamos con la respuesta del hombre que dice. E Yo también fui el año pasado. Jangnyang es el año pasado. Y cabasoyo también. Yo también fui. Hanok char charer masigo, chamdo chasoyo. Bebite, charer masigo. Y dormí en un hanok. Hanok eso, en el hanok, charer masigo. Tomete. Y chamdo chasoyo. Y también dormí. Continuemos. La mujer responde, cresoyo.

Hambondo otra vez ve de nuevo veamos las diferentes opciones que nos ofrecen ya sabemos que tenemos que elegir la respuesta similar al contenido de esta conversación la opción número uno es Namjanen Hanuk y el hombre vive en el Hanok Village. Hanok Maor es el Hanok Village y nos dice que el hombre está viviendo salvo 있습니다. Esto es incorrecto, ¿no? El hombre lo visitó y lo visitó el año pasado, ¿sí? Por tanto, lo visitó el año pasado, pero él no vive ahí. La opción 2 dice lo siguiente: Hanok Kugyong La mujer visita el Hanok Village con frecuencia. Yojanen es la mujer, Hanok Maul es el Hanok Village y Chayu es con frecuencia, Kugyong Ada o Kugyong Amnida es visitar. Esto es incorrecto, ¿verdad? Porque aquí nos está diciendo que fue por primera vez. Cuando Shumare el fin de semana pasado, fue por primera vez. Por tanto, eh, no va con frecuencia, sino que fue en este caso su primera vez. Continuamos con el, reto, el resto de opciones. La opción número 3 dice, Nam Janen y Oja que Hanuk El hombre fue al Hanok Village con la mujer. Nam es el hombre y Oja con la mujer Hanuk maure Kasemida fue al Hanok Village. Esto eh, es eh, incorrecto, ¿verdad? Eh, nos está hablando que eh, la mujer fue el fin de semana pasado por primera vez a este lugar y eh, el hombre contesta que él también estuvo ahí el año pasado. Así que no fueron juntos. De hecho, eh, el hombre le invita a ir de nuevo al Hanok Village porque tuvieron experiencias diferentes. Es decir, la mujer no se quedó a dormir y el hombre sí y la última eh, respuesta, eh, la opción 4, tiene relación con la que acabo de hablar. dice: hanok chabon-yogi la mujer no ha dormido en el hanok village. yoyanen es la mujer. hanok eh, eso es en el, en el hanok village. chabon-yogi no ha dormido. Eh, en este caso, esta respuesta es. Eh, incorrecta, ¿no? porque el hombre dice que él durmió, sin embargo, la mujer dice que no tuvo tiempo y no pudo hacer eso. Por lo tanto, el hombre le invita, pues ve de nuevo y hazlo la siguiente vez. Por tanto, podemos concluir que la respuesta correcta a esta conversación es la respuesta número 4. Eh, para concluir esta parte, eh, tenemos aquí tres expresiones: peo voleo. ¿Te gustaría aprender? Cuando usamos la expresión heboleo o es cuando invitamos a alguien. Por ejemplo, ¿te gustaría aprender? Eh, en este caso es eh, un, eh, un pedido que estamos haciendo. Eh, thang, por favor, cuando vamos a un restaurante y queremos comer un plato, podemos decir, por ejemplo, uru Y por último, chon es la primera vez que fui ahí. O es la primera vez que he ido. Es la primera vez que estuve en ese lugar. 불러주다. 기찻길. 카페. 옛날. 분위기. 영상. 추억. 기뻐하다. A continuación, continuamos con los ejercicios de comprensión lectora. Tenemos el ejercicio 65-66 que nos dice: ilko, burume Respondamos a las siguientes eh, preguntas. El texto es el siguiente: 때 w h e n I was l i t t l e ñ o mi madre me cantaba canciones con frecuencia. u r i o s s e u e s gwando era e q u e ñ o uri e n s mi madre ttoege s a mi norereul jaju y s s s n i a Con frecuencia me cantaba canciones. Chega oltteneun j a e m i k k s i a n e u e r e e Cuando lloraba, me cantaba canciones divertidas y alegres. Chega ulte es cuando lloraba. Chemiku 신나는 nure son canciones eh, divertidas y alegres y pulochus es que me cantaba, me cantaba canciones divertidas y alegres cuando lloraba. La siguiente frase es 그리고 잘 때는 제 침대에 같이 누워서 Chuyun Andore era el pulo chushosimida. Y cuando iba a dormir, se echaba en la cama, en la cama conmigo y me cantaba canciones tranquilas. Grigu, chaltenen, como cuando voy a dormir o cuando iba a dormir. Chechim de e, cachinuoso. Chechim de es en mi cama. Cachinuoso, se echaba conmigo, se echaba en la cama conmigo. Y chuyun Andore son canciones tranquilas. Pullo me cantaba canciones tranquilas. Continuamos. No sabemos qué. En esta parte no sabemos qué será y es las canciones de mi madre me dormía más tranquilo. es yo omonie Son las canciones de mi madre. No sabemos qué te entrará aquí y chamito to ¿Se Me dormía más rápido o me dormía mejor. Continuamos. 저는 아직도 어머니가 불렀던 노래들을 기억합니다. Todavía recuerdo las canciones que me cantaba mi madre. 저는 es yo, 아직도 todavía. 어머니가 불렀던 노래들, las canciones que me cantaba mi madre, 기억합니다. las recuerdo y la última frase crigo chiman que che ante y ahora yo le canto esas canciones a mi hijo crigo es y siman ahora que no es esas canciones che hay ante mi hijo Ay también puede significar niño pero cuando decimos che hay se refiere a mi hijo, a mi hijo, jante, pulochumita, se las canto. Este es el texto. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la palabra adecuada que entre aquí. Ya hemos analizado el texto juntos, así que iré directamente a ver las opciones que nos ofrecen. La opción número uno es tchiman. En este caso sería nurerir tchiman. Escuchaba las canciones, pero... Número 2. Norere ttkona. Escuchaba las canciones o, por ejemplo, chegel ilgostimida o leía un libro. Cuando nos dan dos opciones, utilizamos la forma kona. La siguiente es Cuando escuchaba. Es decir, en este caso puede ser si escuchaba, si escuchaba las canciones o cuando escuchaba las canciones. Puede significar ambas cosas. Y el número dos, Ttryryogo. Intentaba escuchar las canciones. En este caso, de las cuatro opciones, la opción eh, más natural sería la número 3. Cuando escuchaba las canciones de mi mamá o de mi madre, dormía mejor, me dormía más rápido. Por tanto, en este caso, la respuesta correcta sería la opción 3. Continuamos con el ejercicio 66. Nos pide seleccionar la respuesta similar al contenido del texto. Como ya hemos analizado cada parte de este texto, vamos a ir directamente a las opciones. 저는 Olvidé las canciones que me cantaba mi madre. es yo 어머니가 불러준 son las canciones que me cantaba mi madre y las olvidé. Esta respuesta es incorrecta porque encontramos aquí que todavía recuerdo las canciones que me cantaba mi madre. Por tanto la opción número uno es incorrecta. Continuemos con la opción número dos chamen cantaba con mi madre cuando iba a dormir. Chamchal Tenen es cuando dormía o cuando iba a dormir, Sonen es yo, o Waham, que con mi madre, Nurerel Pullo cantaba canciones. Eh, esta respuesta también es incorrecta, ¿no? porque eh, en este caso la que canta canciones es su madre. La madre le cantaba a él canciones. Continuemos viendo el resto de opciones. Opción número 3. 어머니는 제가 울면 조용한 노래를 불러 주셨습니다. Mi madre me cantaba canciones tranquilas cuando lloraba. 어머니는 es mi madre 제가 울면 es si lloraba o cuando lloraba 조용한 노래 es c a n e s tranquilas 불러 주셨습니다. Esta respuesta es incorrecta porque aquí aparece que llega ulte cuando lloraba. le cantaba canciones alegres por tanto la opción número 3 es también una opción incorrecta veamos la última opción yo al igual que mi madre también le canto a mi hijo Chonen es yo al igual que mi madre che hijo a mi hijo no también le canto canciones eh, esta, respuesta es la esta opción es la eh, respuesta correcta porque aquí dice que no solamente recuerda las canciones de su madre sino que siman con che unidad esas canciones que le cantaba su madre él ahora se las canta a su hijo por tanto, podemos concluir que la respuesta correcta a este ejercicio es la opción 4. Continuamos con el ejercicio 67-68. Es del mismo modelo que los anteriores. Aquí también leeremos un texto y responderemos a las preguntas. El texto es el siguiente. El texto es el siguiente. Hace poco se construyó un parque en los alrededores de unas vías de tren desusadas en la ciudad de Inju. Veamos este apartado. Olmayaon es hace poco. Inju es la ciudad de Inju. Sayonga-Jeanen Kichakil es eh, la parte, eh, eh, unas vías de tren desusadas. Sayong Ayanen es desusado, que no se utiliza. Kitchaquil es vías de tren y Chubiones es los alrededores. Kongon uro seropke manduros nida. Kongon es un parque y 새롭게 만들었습니다 es 새롭게 es nuevo y mandelda es construir. Por lo tanto, eh, se construyeron eh, de un modo nuevo, se construyó nuevamente. Eh, en conclusión, esta oración significaría que hace poco se construyó un parque. Se construyó un nuevo parque en los alrededores de unas vías desusadas en la ciudad de Inju. Continuamos. La gente camina por el parque o se hace fotos siguiendo las vías del tren. La gente es es el parque, sanchecada es caminar. Común el la gente camina por el parque o, 기차길, las vías del tren, el siguen las vías del tren y 걸으면서, caminando, 사진을 찍습니다. Se toman fotos. Continuamos. 기차길 옆에는, 오래된 기차를 고쳐서 al lado de las vías del tren hay una cafetería que se construyó reformando un tren antiguo. Kichakil yope. Al lado de las vías del tren. Oreden kicharel kuchoso. Reformando un tren antiguo. Manden kape hana isenida. Manden kape es eh, se creó o construyeron, se construyó. Una cafetería eh, reformando un tren antiguo. Continuamos. café -an -e No sabemos qué introducir aquí mani y En el interior de la cafetería hay muchos y aquí lo desconocemos. K -e en el interior de esa cafetería. No sabemos el qué, pero hay muchos. Y por último, la última oración. Creso que café y en al por eso puedes sentir como que estás en el pasado cuando entras. Creso es por eso que café trogamyon. Cuando entras en ese café, y en al es eh, el sentimiento de que estás en el pasado en un ambiente del pasado. Y en Por tanto, podemos decir que puedes sentir como que estás en el pasado cuando entras. Bien, este es el texto. La pregunta eh, 67 en este ejercicio nos piden que elijamos la palabra adecuada que introducir aquí. Como ya hemos visto el texto, voy directamente a las opciones. Tenemos cuatro. La primera es... Yepun kotteri, flores bonitas. Yepun es de yepuda, kotteri, flores bonitas. La segunda opción es Masinen chawa kopiga. Masinen es delicioso, rico. Chawa kopi es té y café, por tanto, té y cafés deliciosos. La número tres es Oreduen mulgonduri. Objetos antiguos. Bulgón objeto, oreden es antiguo. Y por último, Sajin el Chingnen Personas tomando fotos. Sajin el Chikta es tomar fotos, Saramduri son personas. Por tanto, eh, podemos eh, eh, deducir que eh, si miramos eh, de aquí a aquí, vemos que KKP a no sabemos el qué, mani y Por eso, por eso, que café, camión cuando entras en esa cafetería y en el punigir el su Puedes sentir como que estás en el pasado. En este caso, por tanto, eh, de acuerdo a la pista que nos da la frase siguiente, la oración siguiente, que puedes sentir, cuando entras, puedes sentir que eh, es como que estás en el pasado. Podemos deducir que la respuesta correcta es la respuesta número 3, objetos antiguos. Porque nos está diciendo que dentro de esta cafetería hay objetos antiguos y por eso, por eso, Cu cuando entras en esa cafetería puedes sentir como que estás en el pasado. Por tanto, de todas estas opciones, la opción más adecuada podemos decir que es la opción 3. Continuamos con el ejercicio 68. En este caso tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido de este texto. Vamos a ver las cuatro opciones. La opción número uno es Kichakire ajikto kichaga tanimnida. Todavía pasan trenes por las vías del tren. Kichakil es las vías del tren, ajikto es todavía y kichaga tanimnida es pasan trenes todavía. Eh, en este caso, esta opción es incorrecta porque aquí estamos viendo que se refieren a Kichakil. Es una vía del tren desusada, ya no está en uso, por tanto, no pasan trenes por las vías del tren. Veamos la opción 2, kichakil 주변이 공원으로 바뀌었습니다 Los alrededores de las vías del tren se han convertido en un parque. Son los alrededores de las vías del tren, con Monuro es un parque y Pacio es que han cambiado, han cambiado. Eh, esta opción podemos ver que es correcta porque aquí vemos que el chupion, los alrededores, se ha convertido en un parque, se ha convertido en un parque, por tanto, esta es una opción potencialmente correcta. Continuamos viendo el resto de opciones. La opción 3 es el No se puede tomar fotos en las vías del tren. Kichakil es vías del tren, eso es sobre ellas. No se puede tomar fotos. Esta eh, opción también es incorrecta porque estamos viendo que la gente pasea por el parque con Wonder Sánchez Kaguna o Kichakil Tara. Toman fotos mientras caminan por las vías del tren. Por tanto la opción 3 es una opción incorrecta. Y la última opción al lado de las vías del tren hay muchas cafeterías con forma de tren. yope es al lado de las vías del tren. Kicha es forma forma de tren EKP cafeterías con forma de tren, hay muchas. Esto también es incorrecto, porque aquí vemos que Kapega Hana es únicamente uno el parque. Por tanto, esta opción también, la opción número cuatro, podemos descartarla. En conclusión, eh, vemos que eh, la respuesta correcta a este ejercicio sería la respuesta número dos: los alrededores de las vías del tren se han convertido en un parque continuamos con el siguiente ejercicio es del mismo modelo que los anteriores vamos a leer un texto y a contestar a las preguntas primero de todo analicemos el texto juntos <gues arearrays into language> el mes que viene se casa un amigo cercano <gues> taon so <demek> es el mes que viene chinan <spirituality> es un amigo cercano y kioro <gues are something> no es se va a casar se casa la siguiente oración dice así: woeguk <coughs> Se casa en el extranjero, pero no puedo ir por el trabajo de la empresa. Woeguk-eseo es en el extranjero, gyeoronshigeul haneunde. Gyeoronshige es la ceremonia de boda. Por lo tanto, celebrará la ceremonia de boda en el extranjero, pero chonen yo hoesail ttaemune. Por el trabajo de la empresa, mukamnida no puedo ir. La siguiente frase dice así. Y aquí tenemos el paréntesis donde eh, introduciremos una frase después. Por eso no sabemos qué. A mi amigo un vídeo que grabaré con el móvil. Por eso. Con el móvil. 영상을 el Grabaré un vídeo y no sabemos qué, 친구에게, a mi amigo. ¿Ok? Continuamos. La siguiente frase dice así. Voy a grabar nuestra escuela y los lugares donde teníamos recuerdos de cuando éramos pequeños. Sonen chingua orilte hamke tanin hakkyo. Veamos. Hamke tanin hakkyo podemos deducir como nuestra escuela. Entonces, eh, voy a grabar, chigo el comnita, voy a eh, grabar, está aquí, voy a grabar nuestra escuela. Chingua hamke tanin hakkyo. Voy a grabar nuestra escuela y urie chuogi innen yorotangso. Y diferentes lugares donde teníamos recuerdos. Chuogi innen yorotangso el comida. Voy a eh, grabar nuestra escuela y los diferentes lugares donde teníamos recuerdos de cuando éramos pequeños. Y continúa así. el comida. También voy a grabar a amigos del pueblo natal felicitándole. grigo además o también Uh, Guyang chingu Guyang", Guyang se refiere al pueblo natal, la ciudad natal, la tierra natal, aquel lugar donde has nacido. Por tanto, eh, también va a grabar, también va a grabar a amigos del pueblo natal. Guyang chingu", Guyang chingu amigos del pueblo natal. chukainsa. Chukainsa es eh, un saludo, una felicitación de los amigos del de pueblo natal. Y por último, la última frase: 친구가 그것을 보고 기뻐하면 좋겠습니다. Ojalá se alegre de verlo. Chingu se refiere al amigo, ojalá él se alegre de verlo, 그것을 보고 se refiere al vídeo. 기뻐하면 좋겠습니다. Ojalá se alegre. Me gustaría que se alegrase. Este es el contenido de el texto y primero de todo vamos a seleccionar la palabra adecuada que encaje aquí dado que ya hemos analizado el texto juntos iré directamente a las opciones que nos ofrecen la primera es ponero camnida significa voy a ir a enviar ponero camnida la opción número dos sería poner yo go hamnida. pienso enviarle la, la expresión o la forma go Hamnida se refiere a algo que piensas hacer. Eh, la opción número 3 nos dice poner su obsunidad, no puedo enviarle. Y la opción número 4 es ponen Yogi obsunidad, nunca le he enviado. Eh, en este caso, la oración, si la observamos desde aquí, dice, eh, por eso, ¿creeso? voy a eh, grabar un vídeo con la cámara del teléfono y chinguege pienso mandárselo. En este caso, la opción más adecuada sería la opción eh, número 2. Pienso enviarle un vídeo grabado con el teléfono móvil. Continuamos con eh, el ejercicio 70. Dice así. Selecciona la respuesta similar al contenido del texto. Tenemos cuatro opciones. La primera es, Quiero felicitar a mi amigo que se va a casar. Es yo, es la boda de mi amigo. chugo es quiero felicitarle. Es decir, quiero felicitar a mi amigo por su boda. Esta es eh, una opción eh, correcta, es decir, coincide con el contenido del texto. El protagonista quiere felicitar a su amigo que se va a casar. Sin embargo, sigamos viendo el resto de opciones. La, la opción número dos dice, voy a ir a la boda con los amigos del pueblo natal. Chonen es yo, 고향 Chinggu o 고향 Chinggu con los amigos de mi pueblo natal, de mi tierra natal, la boda e karyogu hamnida. Pienso, o voy a ir a la boda con los amigos del pueblo natal. Esta es una opción incorrecta porque ya en el texto nos dice, no puedo ir por el trabajo de la empresa. Por tanto, la opción 2 sería una opción incorrecta. Veamos la opción 3. Chingu se refiere al amigo, el amigo o mi amigo. Va a venir a la tierra natal, a nuestra tierra natal. Y se piensa casar. O sea que nuestro amigo va a venir a casarse a nuestra tierra natal. Esta opción también sería incorrecta porque desde el primer momento dice que se va a casar en el extranjero, ¿no? Por tanto, la opción número 3 también sería una opción incorrecta. Veamos la última opción, la opción número 4. Dice así, mi amigo vio el vídeo que le mandé y le gustó es mi amigo y Chega chi Jung es el vídeo que yo grabé y eh, lo vio y le gustó Esta opción también sería una opción incorrecta porque en esta última frase nos está diciendo que ojalá que le gustaría que viese ese vídeo y le gustase Por tanto podemos concluir que eh, la opción eh, correcta sería la opción número uno. Quiero felicitar a mi amigo que se va a casar. Continuamos con la práctica de expresiones. <laughs> te canto una canción o le canto una canción. Ya sabemos que las frases en coreano son impersonales, por tanto no sabemos a quién se refiere exactamente el sujeto de la oración. La siguiente expresión es. <laughs> Canción tranquila. Y por último, kipo jamión, Espero que se alegre o espero que le alegre. Es una expresión utilizada, es cuando esperas una reacción de alguien. Ya hemos acabado, eh, ahora os voy a dar unos cuantos consejos para poder mejorar en las diferentes destrezas. En el lado de la comprensión auditiva, os recomiendo primero que leáis bien la pregunta y eh, que identifiquéis bien qué eh, nos están pidiendo. Y sobre todo, también puede seros de ayuda subrayar el objetivo del ejercicio. Además, eh, también os recomiendo de cuando practiquéis en vuestra casa podeis, escuchéis dos veces el audio y por último que anotéis palabras o frases cortas que os puedan parecer relevantes. Respecto a la comprensión lectora, os recomiendo leer bien la pregunta y eh, identificar qué nos piden. Esto parece algo pequeño, pero es muy importante, subrayar el objetivo del ejercicio, tener muy claro lo que quieren que hagamos. Eh, os recomiendo también leer el texto varias veces y subrayar palabras o eh, frases cortas relevantes. También podéis hacer alguna que otra anotación.